Bueno, pues buenos días. Yo lo primero que quiero hacer es, mmm, primero, dar las gracias a los organizadores que efectivamente no es que tengan ese afán por seguir trabajando, es que lo tienen hace un montón de años y han conseguido eh, mover esta universidad y otras universidades, ¿eh? con, con el afán de trabajo y con el equipo que han ido integrando con el paso del tiempo. ¿Eh? El día que Antonio y Conchita no estén trabajando así hay que llamar a la UBI porque se están muriendo, ¿eh? es decir, porque su capacidad de trabajo es tremenda y sobre todo porque nos brinda la oportunidad de contactar con nuevos profesionales y de aprender, porque yo vengo aquí y no solo, yo ni he presentado una cosa, pero vengo con envidia de lo que están haciendo otros. Y ahora quiero aprender sobre lo que han estado trabajando los de los vídeos, los de los tal, y, y me falta tiempo para ver eh, todas las cosas que tenemos que trabajar. Bien, pues eh, lo que yo vengo a hablar hoy es justamente un poco, es la última hora y me encanta, porque parece como que vamos a recoger en este proyecto muchas de las cosas que ya se han dicho aquí. Es decir, estamos hablando del uso avanzado de las tecnologías de aprendizaje en la educación en este caso, superior. Entonces, ese es el proyecto ADULED. ¿El proyecto AdulEd cómo surge? Pues es un programa que surge en la Unión Europea y que eh, por los estudios previos que hay sobre la necesidad de llevar a cabo políticas y prácticas mm, comunes, sobre el cómo tienen que estar formados y cómo tiene que trabajar el profesorado universitario para integrar esas tecnologías en la formación superior que va a revertir posteriormente en otros niveles de enseñanza y entonces bueno pues ponen de manifiesto que hay carencias ¿eh? es decir yo siempre digo que nosotros pensamos que estamos muy mal o muy bien pero cuando miras a tu alrededor ves que estamos en niveles unos un poquito más adelante en unas cosas, otros más atrás, pero que los problemas que han surgido nos han surgido a todos los docentes, porque ha cambiado la vida demasiado rápido y los sistemas de enseñanza demasiado rápidos como para haber dado una respuesta eh, completa en cualquier eh, otro lugar del mundo. Bueno, eh, ¿qué se plantea? Pues a través de este proyecto la idea es unificar los modelos de trabajo con las, a, a través de, la, de, de las de la Unión Europea, de las políticas comunes para las prácticas tecnológicas que se van a dar en la formación en los distintos países. Y obviamente tiene el apoyo pues, de, de la Comunidad Económica Europea y plantea desarrollar una web, una wiki, para que el desarrollo de todos los eh, trabajos que se van realizando en los distintos países y las prácticas que se han visto mejores, las herramientas, sí. las justificaciones de por qué usamos una cosa u otra, sean eh, te, haya una posibilidad de acceder y de estar informados y ver los buenos modelos que se están haciendo en cada uno de los países europeos. Eh, participan en la, organiza la universidad organizadora, es la de Ludwigsburg, eh, de Alemania, y participan también pues, otras, otras eh, Finlandia, Hungría, eh, eh, Holanda, eh, Portugal y eh, la empresa de Pixel, de Nuevas Tecnologías de Italia, como eh, soporte también técnico al trabajo que estamos realizando. ¿Qué tiene que, que, como objetivo este proyecto? Pues, Busca modernizar eh, eh, el, el sistema de educación superior eh, y apoyar a los profesores en, la, eh, en que, efectivamente, es que no es que haya carencias en los profesores de las aulas, es que los profesores de la universidad tienen carencias enormes. Y yo puedo decir el día de hoy, sin faltar a la verdad, que todavía tenemos compañeros que abren el correo y poco más no saben trabajar, o sea, es decir, ya una carta en Word o en hacer una presentación PowerPoint es un problema. Y que además ya dicen, yo ya, para lo que me queda estar en el convento, no sigo adelante. ¿No? Entonces ya es un, hay un coste, es decir, una resistencia y una falta de tiempo, es verdad, que tenemos mucho afán, mucho interés, no todos somos el profesor Medina y la profesora Domínguez, ¿eh? con esa vitalidad y esa capacidad de trabajo. Entonces hay que buscar los espacios, la forma para facilitar esa formación en tecnologías avanzadas. Bueno, y además, no solo sobre las tecnologías, sino la met, el método de enseñanza específico que se ajusta a cada herramienta tecnológica. Entonces, analizar para qué usamos esas herramientas tecnológicas y cómo se ajusta a un determinado modelo de enseñanza son todos los aspectos que se está trabajando. Y asimismo, pues, eh, de alguna manera, en esa creación eh, de plataforma común en la que se puedan volcar y, y, y proponer directrices de cómo trabajar, de cuáles son esas buenas prácticas, valorar las distintas estrategias y modernizar. A nivel europeo, todo lo que es la plataforma, como en otros ámbitos, se han hecho modelos comunes de trabajo. Bueno, y eso, por supuesto eso va a revertir en la educación y en la formación. ¿Cómo se está implementando, cómo estamos trabajando todos estos países? Bueno, pues efectivamente trabajamos a través de las nuevas tecnologías, aunque he de decir que la última reunión que hemos tenido ayer ha habido serios problemas con la conexión, y, pero no por parte nuestra, sino por parte de los propios organizadores. Es decir, aún hay problemas para poder trabajar de determinada manera y, bueno, pues efectivamente el constituirnos como comunidad de práctica eh, para ir viendo cómo vamos avanzando cada uno y cómo podemos. Eh, proporcionar también experiencias y que veamos formas de trabajo en otros lugares y m, aspectos que son absolutamente positivos y que ya han demostrado buenos resultados. ¿eh? Y aprender esa, esa estela. Bueno, pues eh, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos hecho los primeros talleres, eh, empezaron hace un año. Eh, se han presentado el proyecto en distintas, o no solamente en las universidades, sino en distintos organismos con competencias para la, en ministerios o en eh, incluso en empresas que trabajan en nuevas tecnologías, para que entiendan que no solo lanzar una herramienta sino que eso se, eh, tiene que ir acompañado de una fundamentación de que se ajuste a una metodología didáctica eh, yo por ejemplo lo discuto muchísimo cuando estamos hablando de Finlandia y por ahí pues Finlandia tiene unas condiciones climatológicas de población, de espacio, de recursos, que no tienen nada que ver con lo de los países del marco mediterráneo. Entonces, esas metodologías que son muy hábiles, muy fantásticas, estupendas para un determinado contexto, son un, un imposible en otro. ¿eh? Entonces, ajustar y que cada gobierno, cada entidad sepan cómo puede afectarnos para aplicarlo metodológica y didácticamente en nuestras aulas es importante dentro de este proyecto. Entonces, para ello se ha presentado por un lado. Las plantillas sobre los métodos de enseñanza que se aplica a cada profesor cuando trabaja eh, con distintas herramientas. Y luego, pues, eh, para ver qué entienden por cada uno de esos métodos de enseñanza, eh, ampliarlos y ver qué usan más fácilmente o qué les es más, así que en función de lo que hagan, se hacen una conferencia, se hacen una tormenta de ideas, qué herramientas están utilizando. Y por otro lado, otra plantilla para ver las herramientas que se utilizan con más frecuencia y que son las más adecuadas para el trabajo que realiza el profesor en el aula. A partir de ahí, bueno, pues estamos ya, tenemos ya una recopilación importante, eh, de, pero también es verdad que hay una gran confluencia en lo que usamos todos los profesores. ¿Eh? En todos los países. Y a partir de ahí, pues vamos a intentar eh, hacer una especie de, de guía y de recomendación de qué es eh, la forma más, más fácil que sea para trabajar con determinados métodos de enseñanza y las herramientas que han tenido mejores resultados. Además de así, de esta actividad se van a, a valorar. Eh, pues en qué sentido tenemos que ajustar nuestros métodos y las herramientas que son mejores dentro de lo que a, a, la, a las alturas del tiempo que llevamos trabajando con, con las eh, nuevas herramientas estamos viendo que es eh, más adecuado eh, ya se ha hecho el, el primer taller general en junio de este año nos reunimos en, en holanda y bueno pues hemos tenido una, una la verdad es que aprende uno muchísimo con estos proyectos, pero ahora tenemos que ver cómo implementamos y cómo conseguimos a través de la aplicación ya con distintos profesionales, no solo de los grupos de las universidades que hemos empezado a trabajar, sino expandirlo con otros profesionales, docentes universitarios y profesionales que están haciendo buenas prácticas fuera de la universidad para que enriquecer todo este, este eh, material que se está recopilando, para ofertar el, un, un producto, una, un, un resultado que nos permita avanzar a todos los docentes en general. Eh, está focalizado, obviamente, en los de la universidad, pero incluye a otros ámbitos. Bueno, pues en este momento ya se habla también, no solo de profesores que tengan experiencia en uso con la tecnología, sino de aquellos profesores que no... Tienen eh, experiencia o tienen muy poca experiencia en, en su formación, pero que tienen que avanzar y que, que, que se tienen que subir al carro ¿eh? del trabajo. Bueno. Eh, se ha presentado la gradilla, se han hecho los, los programas de seguimientos y a partir de ahora, bueno, pues aquí pongo simplemente un pequeño ejemplo de cómo se hace para analizar la, la, las herramientas, por decir, qué autor, qué, qué herramienta es, eh, cómo se está utilizando, eh, ejemplos de herramientas, eh, las subcategorías que tiene, eh, dónde se ajusta esa herramienta en la forma de, que, de mi trabajo, eh, el método comprende pues también todas las metodologías, las estrategias, las herramientas, las actividades de aprendizaje, tal y como lo entiende el profesor. Es decir, en mi método yo tengo este método y utilizo tal, bueno, pues para ver eh, cómo se puede ir trabajando. Hay una lista desplegable de todos los métodos que hemos ido recopilando y a la que os invito a entrar para que suméis experiencias y participéis. Alguno ya le ha llamado para que me cuente sus buenas prácticas, porque hay que incluir lo bien que estamos trabajando aquí, porque es verdad que hay una parte en la investigación que, como yo siempre digo, no triunfa más el que más sabe, sino el que mejor lo comunica. Y lamentablemente nuestro sistema eh, educativo es muy poco dado a comunicar experiencias fantásticas, que de repente llegas ahí y te cuentan como si hubieran descubierto la pólvora, algo que lleva haciéndose en nuestro contexto, pues igual 20 años. ¿Eh? Pero no lo comunicamos, no hacemos esa difusión por ese pudor y por esa falta de adaptación al modelo científico de lo que es la investigación. Entonces eso es parte de lo que se quiere eliminar. Bueno, pues aquí ya eh, ahí se ve cuál es la herramienta va, eh, más adecuada, eh, cómo se tiene que si, cuando es en formación cara a cara, cuando es digital, videoconferencia, por gamificación o por cualquier otra, qué se puede eh, hacer. El profesor debe hacer una descripción de cómo prepara, eh, cómo, para qué nivel de población se dirige, si ha tenido en cuenta eh, eh, a, que tiene que ayudar a los alumnos a instalar una determinada herramienta, si es una herramienta de libre. Si si puede usarla porque es gratuita o no es gratuita, tal, es decir, se va dando una descripción, como veis aquí, si se puede hacer en grupo, si necesita una cita previa, si los equipos eh, que, que, de, que, de que disponemos están adaptados. Yo me encuentro como universidad que cuando tengo que conectarme y hacer trabajo con mis compañeros europeos, mi ordenador que me facilita la universidad no tiene la capacidad para determinadas herramientas. Entonces digo, a ver, ¿cómo les explico yo a estos señores que yo estoy en este proyecto, pero que me pasa? Estas cosas. Bueno, pues eh, todo eso se tiene que tener previsto. Se han analizado un montón de métodos de enseñanza, pero como veis, además se hace analizando el método, los usos, las ventajas, las desventajas, los prerequisitos. Es decir, es una evaluación muy exhaustiva de cómo tiene que llevarse a cabo esta implementación. Bueno, los resultados de esta comunidad de aprendizaje y que, tenemos, eh, que se, ten, se tienen que revertir a la agencia europea es hacer unas directrices comunitarias, eh, señalar cuáles han sido las mejores prácticas que se han detectado durante este eh, tiempo de desarrollo del proyecto. Materiales que se han elaborado o que se identifiquen como elaborados durante este plazo para que sean un modelo a, a continuar y luego pues eh, se garantiza a través del proyecto que durante los próximos eh, me parece que son cinco años se va a seguir haciendo una recolección una recolección de todas estas herramientas y estrategias y el análisis y actualizándolo y añadiendo materiales para mejorar esa comunidad de prácticas que eh, la salida será un piki u otro sistema. vale. beneficios pues entendemos que todos los que estamos participando ahí estamos aprendiendo un montón. De, bueno pues de, de repente dice pues no lo hacemos tan mal o en esto yo pensaba que este país estaba avanzadísimo y dices pues no no y en cambio otro que tú lo consideras como de segundo nivel está teniendo una, una, un trabajo mucho más adecuado mucho más avanzado que el tuyo por supuesto aprendemos los profesores de universidad pero también para otros profesores y también para los propios estudiantes que se benefician cuando el profesor es capaz de utilizar las tecnologías de una forma más avanzada. Y, por supuesto, las empresas, porque ya empiezan a comunicarse con qué van a demandar los profesores, porque también, oye, es una forma de saber qué está necesitando un mercado, y en vez de crear para que luego el profesor use, es saber qué necesitan, qué se adapta mejor, qué metodologías, qué sistema, para ofrecer una respuesta a esas necesidades y sobre todo pues para todas las personas que trabajan en el en las TIC en el mundo y si queréis saber algo más pues ahí os mando la dirección ahí estamos los del equipo y por supuesto lo que queráis saber Ahí estamos. A, aún está la plataforma, es decir, es una plataforma abierta en la que se van viendo los avances de los trabajos, que vamos haciendo, que vamos volcando, con lo cual se está modificando constantemente, pero que os, eh, os, os sugiero, os pido que participéis y que difundáis, porque cuantas más cosas conozcamos, cuantas más experiencias conozcamos y forma de trabajo y más nos ayudéis a definir, mejor será el resultado de este proyecto que ahora presentamos. Y muchas gracias a la organización nuevamente. Nada más. Muchas gracias, doctora Pilar. Bien, pues ahora disponemos de unos minutos para preguntas que quieran ustedes hacerle a cualquier miembro de la mesa. Hola, buenos días. Bueno, agradecer mucho la aportación de todos porque he tomado un montón de notas eh, para un proyecto de prácticas virtuales que estamos, eh, bueno, lleva tiempo desarrollándose, pero que seguimos así reinventando un poco desde el COI de la UNED. Eh, sobre todo el papel del tutor que, eh, bueno, que el doctor Ernesto López Gómez ha estado desarrollando en muchos artículos, pues quería agradecer. Desde aquí, pues eh, la lectura de esos artículos. Y la pregunta va directamente también para él con respecto a la mejora en las transiciones de cambio de etapa. Mm, con todas las propuestas que ha sido comentando de, de diferentes fuentes, me ha faltado el, el, el espacio, el dispositivo del espacio. O Se hablabas de las bibliotecas, pero con el formato habitual, de espacio donde consultar, eh, reservar, etcétera. Eh, pero no como espacio de, de, o sea, de, de trabajo cooperativo, por ejemplo, entre estudiantes y demás. Y luego, bueno, pues hablabas del clima del aula, que también creo que está dentro de, de este aspecto del espacio, pero eh, ya te digo, no sé si encontrasteis en este estudio tan interesante um, el, el desarrollo del dispositivo del espacio como, como una innovación también para mejorar la transición, porque quizás. Son espacios donde estudiantes, sobre todo de cierta edad, se sienten más cómodos para trabajar, compartir conocimiento, pensamiento con, con, con los demás. Esa pregunta por un lado y luego para la profesora doña Rosario Tercero, eh, eh, si nos podrías, porque hablaste de un, eh, de un currículum eh, que es enfocado por género, bueno, un enfoque, eh, perdón, un currículum para la igualdad de género. En Castilla-La Mancha, pero no sé a qué nivel educativo y en qué proceso está, y me interesaría saberlo. Y ya está, gracias. Bueno, muchas gracias, Esther, por la reflexión, por el comentario, y la verdad es que muy sugerente, ¿no? La idea de eh, espacio, ¿no? Y bueno, no sé yo si sería bueno pensar qué es esto del espacio, porque yo cuando hacía la revisión, la verdad es que no estaba en una biblioteca física, ¿no? Yo estaba en una biblioteca virtual ¿no? con lo cual pues yo creo que el asunto de la ubicuidad bueno, pues tiene sus, sus ventajas no es verdad que uno cuando va al espacio físico de la biblioteca, pues yo creo que todos tenemos la experiencia de que estamos muy a gusto. Efectivamente, la biblioteca es más allá de un lugar de encuentro con autores, con libros, con, bueno, pues con, con objetos físicos que nos enseñan, con los que dialogamos y sin duda pues, en, en esos artículos que es verdad que es, estaban publicados en algunas revistas más cercanas a la documentación, a la biblioteconomía, podríamos decir, pues lo que venían a argumentar o a avalar es que el uso de los recursos que la biblioteca suele poner a disposición de los estudiantes universitarios inciden en su compromiso, en sus aprendizajes y sobre todo en sus ganas de, de persistir y no tanto era como un minimizador del abandono y de hecho bueno pues había algún estudio que comparaban el uso de, de estos recursos, con eh, la nota media, ¿no? A través de después del primer semestre universitario. Entonces, eh, efectivamente, el espacio de la biblioteca también se abre a la colaboración. De hecho, en muchas bibliotecas, pues hay espacios para la discusión que van más allá, ¿verdad? De ese encuentro con una obra clásica o con un libro. Y bueno, pues eh, yo creo que esa idea del espacio, pues puede ser eh, interesante. Y luego también, pues eh, en torno al clima de aula pues efectivamente como conjunto de interacciones, eh, pues también surge un poco, había muchos estudios en, en educación a distancia, abandono y cómo la competencia, no son estudios que incluí propiamente, pero bueno, uno ojea, uno trabaja en la UNED y pues uno tiende, ¿verdad?, a ojear qué se hace y bueno, pues cómo las plataformas y cómo los recursos eh, también permiten generar ese espacio de encuentro diríamos, para eh, hacer una, una enseñanza que, que pudiera ser distante, pues muy cercana. ¿no? Eh, pues efectivamente, el clima de aula en, en el primer curso, pues eh, se revela como un elemento sustancial y quizá en alguna investigación destacaban sobre todo lo que es la, la competencia pedagógica del profesorado universitario para conectar aquel, el conocimiento, diríamos, del contenido con lo que el estudiante espera aprender en su formación como universitario. ¿no? Y bueno, si quieres te puedo, en un, en un espacio posterior, puedo pasarte algunas referencias en esta línea. Bueno, muchas gracias. Y por otro lado, lo que estabas preguntando, me encanta que te haya llamado la atención lo del tema de igualdad de género. Muy bien, es eh, decirte que se está trabajando dos aspectos en el tema de igualdad. Uno por parte de la consejería, que viene, el currículo se está haciendo como cada eh, comunidad autónoma tiene autonomía para trabajar diferentes aspectos, la de Castilla-La Mancha en concreto va a trabajar sobre el currículo de igualdad de género en dos cursos, en tercero de educación primaria y en quinto de educación primaria. Se ha valorado por parte. en tercero de educación, ter, eh, tercero de educación primaria y de educación secundaria. Y en quinto también, en quinto de primaria. Sobre todo es a nivel preventivo. ¿Vale? Eso es a nivel de la, de la consejería. Nosotros desde formación y ahora si quiere comentar algo virtudes que es la directora de, del centro. Nosotros lo que estamos planteando es hemos visto hemos detectado que en, en formación profesional hay un ciclo formativo nuevo que es de igualdad de género que se ha implantado el ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Entonces son chicos mayores de 18 años que están estudiando se les ha dado un currículo desde el ministerio a los profes esos profesores cuando están eh, no enganchan ni siquiera con chicos de 18 años porque el vocabulario que se utiliza de Además, es como lo de siempre. ¿vale? Entonces, lo que queremos es que eso no sea tan tedioso y ellos, como técnicos que van a ser de igualdad de género del ciclo formativo, como sabéis que está implantado siempre en los institutos y tenemos a los alumnos de la ESO, empiecen a desarrollar eso que ellos están aprendiendo y lo apliquen en el propio instituto con los chicos de la educación secundaria obligatoria que tenemos a veces una serie de problemillas sobre todo cuando llegan los primerinos y, y empiezan en lo que decía del, lo, del pez pequeñito que estaba controlado ahí ya se pierden entonces lo que queremos es un poco a ver qué es qué es lo que de verdad les llamaría la atención cuando hablen de igualdad porque es como vale, que tenemos los chicos tal, las chicas tal, el tema este, es como algo, como un estereotipo que hay, que es, ya lo sabemos todo, es, es, es siempre lo mismo y lo, y lo explicitan, ¿eh? entonces vamos a ver con esa investigación que se va a hacer el profesorado en esas aulas, cómo podemos mejorar ese tema y que les llame la atención para poderlo trasladar, vamos a tener un campo de acción, evidentemente, para poderlo trasladar a toda la comunidad, en principio, de Castilla-La Mancha. Simplemente para aportar un pequeño dato, curiosamente yo tengo alguna cana ya y estadísticamente los alumnos y alumnas en torno a 14 a 18 años con estudios que se han hecho estadísticos entienden que el control de mi móvil por parte de mi chico es una cosa normal. Son datos escalofriantes y están ahí. Y se extrapolan no solo a Castilla-La Mancha, sino al resto también de comunidades. Hay una serie de cuestiones mucho más allá de vosotros, vosotras, que a lo mejor se han quedado ahí, donde las situaciones de acoso en las clases, de dificultades de control por parte del profesorado, y estrategias que hay que desarrollar van más allá de toda una serie de connotaciones, de princesitas, de Disney, que están desarrollando nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y hay que ir, por eso tanta insistencia en que el profesorado tiene que ser un profesorado que analice, que investigue, que observe, sin ninguna fiscalización. Eh, su acción educativa para avanzar en situaciones que eh, la población de entre 14 y 18 años está eh, teniendo, desde mi punto de vista, un retroceso. Por eso decía lo de las canas, porque yo me sentí muy feminista, aunque en mi generación no se decía vosotros y vosotras. Eh, quería preguntarle a Ernesto lo siguiente. Eh, todo esto de las buenas prácticas que se han mencionado y conjuntamente con aquello de el clima del aula está pensado para un estudiante a distancia siempre sabemos que el estudiante a distancia tiene una determinada edad que tiene unas, unas actitudes distintas cómo estas buenas prácticas podrían pasar para un estudiante que ingresa por ejemplo a la modalidad presencial que está entre los 17 y 20 años, por un lado, y luego para las eh, señoras de eh, delegadas de Castilla-La Mancha, cómo nos gustaría, por ejemplo, conocer de ese currículo que están ustedes estructurando eh, sobre la situación del género, no. Creo que esto debería constituirse como en una cátedra, una cátedra de las que se llaman cátedra UNESCO, porque creo que estamos muy faltos de de esto, ¿no? Creo que es una problemática que se vive en los colegios y por supuesto que en la universidad importantísima. ¿Cómo nos gustaría conocer de aquello? Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el comentario, creo que, que sin duda interesante. Eh, pues el asunto de las buenas prácticas eh, yo creo que es necesario considerarlo. Es una suerte que tengamos aquí a Antonio también, que, que le ha dedicado bastante tiempo en su bueno, en su dilatada historia académica y su trabajo relevante al asunto de las buenas prácticas y sobre todo en el clima de aula, que bueno, yo cuando, cuando empecé a trabajar con él, pues ya en su tesis doctoral trabajó mucho el asunto de, de la cooperación en el aula. ¿no? Yo creo que él puede orientar mucho mejor que yo, pienso yo, esta pregunta. No obstante, creo que el, el valor de la, buena, de la buena práctica tiene que ver con eh, su potencial para ser transferida. Eh, es cierto que no puede desde mi punto de vista transferirse a críticamente y que las condiciones o los contextos de la educación presencial pues son singularmente diferentes aunque los agentes permanezcan que la enseñanza, eh, diríamos a distancia. ¿no? Decía también antes la profesora Guti, ¿no? el ejemplo de, de Finlandia, ¿no? que, que a veces pues, qué difícil es transferir, y decía también un, un profesor de esta facultad, el profesor García Garrido, que si quisiéramos eh, traer aquí el sistema educativo finlandés, pues sería un desastre porque faltan finlandeses. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la idea, ver qué podemos aprender de verdad de esas buenas prácticas y qué es transferible a cada contexto en su singularidad. ¿no? Gracias. Y con respecto al currículo de, de, de igualdad de género, eh, como se va a implantar este año, vamos a tener un pilotaje que si queréis, evidentemente, podemos dar eh, las direcciones. Vamos a tener una reunión a finales de septiembre, vamos a ir. A, 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 vamos a trabajar con el Instituto de la Mujer. El currículo se ha hecho conjuntamente con diferentes estamentos e instituciones. Uno de ellos es el tema del el Instituto de la Mujer, ha estado ahí trabajando. Y eh, está muy concienciada la directora de uno de los centros del Instituto de la Mujer de Ciudad Real en concreto y tenemos una reunión vamos a mantener una reunión con ellas a finales de septiembre para eh, ver si todo lo que se ha trabajado a nivel de consejería que tiene un aspecto en algunas ocasiones eh, evidentemente político evidentemente eh, vamos a ver si eso eh, se puede eh, trasladar a la realidad de las aulas ese currículo que se ha construido entre diferentes instituciones. vale para ver si eso de verdad tiene validez a la hora de aplicarse y de concretarse. si a ese chico que hay ahí le sirve y a esa chica piense que, que, que es importante que no la fiscalice nadie o el chico sepa cómo tiene que manejarse con datos que tenemos que son evidentemente abrumadores de lo que de, de las mentalidades de las chicas en muchas ocasiones. de que Ellas mismas lo valoran como positivo aspectos que ni, ni cuando era jovencita, que yo también tengo mis canas, cuando era jovencita no, no pasaba y está pasando ahora. ¿Cómo puede ser que en el 2017 esté pasando esto? Entonces, eh, lo vamos a trabajar para concretar, tenemos reunión, para concretar específicamente a finales de septiembre cómo aplicamos eso y con las diferentes instituciones que lo han estado trabajando, va a ir una representante desde la Consejería para ver cómo ya se va a implantar. Entonces, datos no tenemos. Si Enseguida, en cuanto salga el currículo que va, se va a implantar este año, podéis ver todo lo que se trabaja en ese currículo, todo lo que se está trabajando. Más, todos nuestros documentos de ese grupo de trabajo que vamos a sacar, podemos no solamente, evidentemente, tenerlos en Castilla-La Mancha, si surge algo importante, lo podemos trasladar. Hasta incluso habíamos pensado al CENI, al Centro de, Nacional de Investigación e Innovación, que está aquí en Madrid, para poderlo trasladar a todas partes. Eh, Cumplimentar son una cosa. El diseño de un currículum eh, se hace por expertos eh, con intencionalidades y con principios. La base fundamental, eh, que una vez que, y obviamente cuando eh, eh, se termina de desarrollar, hay que publicarlo y se establece en normativa básica. Ese es el proceso que en España se lleva en torno a eh, la implementación y en torno al desarrollo de las leyes educativas, tanto nacionales como eh, de comunidad autónoma. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá. Es decir, siempre eh, se han hecho los currículum, pero ahora queremos que haya una fase retrospectiva. Una vez que está hecho, hay que formar al profesorado para, antes eh, de que se haga extensivo, formar al profesorado en la metodología y las herramientas con las que tiene que abordar ese currículum. Por eso. El currículum está a punto de terminarse, se ha terminado la educación primaria y está terminándose la educación secundaria. Este año solo se va a implantar a nivel de pilotaje en unos centros de primaria y en otros centros de secundaria. Y en función de la formación que se haga a los docentes sobre cómo han de trabajarse los temas, Ahí se verá eh, la necesidad o no eh, de el currículum hacerlo adaptado y también eh, que pueda ser implementado con otro tipo de contenidos de forma autónoma por los centros, dado que nuestra normativa así lo permite. Pero lo que queremos es que sea una cuestión mucho más procedimental eh, que, tal vez, eh, conceptual. No queremos conceptos, sino queremos eh, sacar. Eh, las necesidades eh, y los sentimientos y las emociones que están pasando por nuestros alumnos y que nos lleven a una autonomía de género, sin potenciar ni el femenino ni el masculino, y que nos lleve también a un pensamiento de por qué muchos más alumnos perdón, muchas más alumnas que alumnos están en segundo de bachillerato o inician el bachillerato. Actualmente es una problemática que también creo. Que se basa en la universidad, que en España están eh, terminando eh, estudios académicos muchos más eh, finales, eh, eh, muchos más alumnas que alumnos. Eh, es una cuestión que también hay que hacer eh, un pensamiento, un ámbito eh, positivo y que hay que trabajar. Muy bien, pues hemos llegado. A las dos de la tarde, final de esta mesa. Quiero agradecer a los miembros de la mesa la participación que han tenido. Y yo creo que uno de los ejes que ha sido transversal a todas las intervenciones ha sido destacar, y yo me alegro mucho porque soy de metodología, el tema de la investigación. Y especialmente que haya colectivos que no están eh, activos en la universidad, que no son parte de la universidad. ...que hayan hecho ese uso tan importante de la investigación. Dicen que el objetivo y el propósito de la investigación... ...es la mejora de la educación. Y ellos han, creo que han hecho una buena, una buena apuesta... ...por, por que utilizar la, la investigación. Vamos a ver, eh, hemos, afortunadamente, hemos pasado... ...de ese método, ¿verdad?, cuantitativo, positivista... ...a una variedad de métodos... Eh, en la década de los 80, de los 90 y ahora en esta década, en lo que llevamos del siglo XXI, lo importante, lo interesante ha sido la combinación de los métodos cualitativos con los cuantitativos. Más todavía creo que tenemos que hacer una apuesta por seguir inventando métodos que permitan dar respuesta a estos nuevos problemas que se nos están planteando en la sociedad. Y estos temas que han salido en, y que acaban de abordarse son tan nuevos que si no inventamos nuevos métodos, muchos de ellos va a ser muy difícil que podamos encontrar la respuesta y la solución para la toma de, de decisiones. Así que muchísimas gracias por la atención y yo creo que ha sido dos horas no cortas, muy breves. Muchas gracias.